Dios les bendiga, amada familia de Dios, amados amigos, hermanos en la fe, familia en la fe. Dios les bendiga en esta preciosa noche, amados amigos y familia. Estamos reunidos aquí para clamar y orar al Dios del cielo, amados amigos. ¿Cuántos quieren clamar al Dios del cielo? ¿Cuántos quieren orar? ¿Cuántos quieren ponerle su petición en las manos del Señor, Dios Todopoderoso, amados amigos? Vamos a clamar al Dios Todopoderoso, al único que puede, amados amigos y familia. Que puede ayudarnos, el único que puede mover su mano, el único que nos da la protección, que nos da, amados amigos, la salud, que nos da, amados amigos, el alimento. Y vamos a orar, amados amigos, por aquellos, amados amigos, que tal vez no se encuentran bien en este momento. Tal vez tú te encuentras bien, tal vez tú estás bien de salud, tienes suficiente comida, pero hay otro que no la tiene, amados amigos, amén. Vamos a hacer una oración, unámonos en oración, amados amigos. Porque el Señor es grande en misericordia y debemos de clamar a Él juntos. Todos somos una familia, todos estamos en el mismo barco, todos estamos en esta tierra. Y clamemos por una causa, por una misma causa, amados amigos. Clamemos porque el Dios del cielo, amados amigos, es el único que puede ayudarnos, amados amigos. El hombre ya no puede ayudarnos, el hombre no puede hacer nada, amados amigos. Solamente el Dios del cielo es el único que puede mandar lluvia. Es el único que puede mandar protección, es el único que puede mandar protección, amados amigos. Eres el único y de Él nos aferramos, amén. Vamos a clamar al Dios Todopoderoso, amados amigos. Dios te bendiga en esta preciosa noche. También vamos a poner oraciones por aquellos que están tal vez enfermos, que tal vez están desamparados, que se sienten solos, que se sienten con una enfermedad, que se sienten con ataques demoníacos en su vida, que se sienten tal vez con depresión, con ansiedad, amados amigos. También en eso vamos a orar en esta noche, amados amigos. Como el título de la foto, amados amigos, que ustedes ven de la portada, ¿te has preguntado si hemos hecho lo correcto, amados amigos? Nos hemos preguntado, amados amigos, si estamos haciendo lo correcto. Vamos a hacer esa pregunta, amados amigos. ¿Te has preguntado si hemos hecho lo correcto? Tal vez por mucho tiempo, amados amigos, y Dios les bendiga a todos los que se están conectando, amados amigos, familia en la fe, amados amigos, a todos. Dios te bendiga en esta noche. Vamos a clamar al Dios del cielo, unámonos en oración. Amados amigos, cuando estábamos en el mundo, nos juntábamos para tomar, para pelear, después de ahí, amados amigos, pero vamos a unirnos. Para que el Dios del cielo nos ayude, amados amigos. Vamos a unirnos en una oración, amados amigos, para clamar al Dios Todopoderoso, por nuestras peticiones, por nuestras familias, amados amigos. Dios les bendiga a todos en general, siervos del Señor, hermanos en Cristo, amigos, familia. Dios te bendiga al público en general, a los hermanos en general. Dios te bendiga. Amados amigos, el Señor Jesucristo, quiero comenzar, amados amigos, con una de las historias que el Señor Jesucristo que nos habla, amados amigos, de una mujer que hacía lo que hacía, se podría decir, amados amigos, que esta mujer, que es la mujer samaritana, amados amigos, voy a comenzar para que lo escuchen. Dice así, cuando pues, es San Juan capítulo 4, dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús así bautiza más discípulos de que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea. Dice que él salió de Judea, dice. Y dice también, y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al agua, junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Amados amigos y hermanos, muchas veces, amados amigos y familia, le estamos pidiendo agua a alguien
terrenal. Estamos pidiendo el agua, estamos pidiendo el consejo, estamos pidiendo, amados amigos, el apoyo de alguien terrenal. Y esa persona tiene un límite. Y si sigues tomando de esa agua, siempre vas a tener sed. Porque esa persona solamente va a llegar hasta un límite, hasta un punto. Esa persona, ese doctor, solamente va a llegar hasta un límite. Ese abogado, ese amigo, esa ayuda, amados amigos, solamente va a llegar hasta un límite. Pero el Dios poderoso es el que nos puede dar de beber el agua viva, amados amigos. Amén. ¿Cuántos quieren el agua viva? El agua viva que nuestro Señor Jesucristo nos da. El agua viva que limpia todo lo que está descompuesto. El agua viva, amados amigos, solamente la tiene Jesús. Amén. Esta mujer, amados amigos, hizo la pregunta que de dónde pues tenía el agua viva. Dice que, ¿qué acaso, dice, eres mayor tú que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Le respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Vamos, amigos y familia. Esa agua es la que queremos compartir contigo. Esa agua es la que por gracia recibimos y tenemos que regalar esa agua, amados amigos, de gracia. Aquel que está en necesidad, aquel que está preocupado, aquella familia que está en angustia, esperando una respuesta, amados amigos. Aquella familia, Padre Santo, Señor, que está en angustia en estos momentos, Padre bendito Dios, Señor Jesucristo, por la pérdida de un hijo, por la pérdida de un familiar, del esposo, Padre Señor Jesucristo, por la desaparición de algún familiar, Padre Señor Jesucristo, venimos clamando, Padre, para que des esos ríos de agua viva en su vida, Padre. Porque tal vez el hombre, Padre, los hombres no podemos, Padre Señor, dar el consuelo completo a esa persona, Señor. Pues muchas veces estamos lejanos, Padre. Muchas veces, Padre Señor, el hombre se cansa, el hombre se duerme. Muchas veces el hombre, Padre Señor, tal vez, Padre, no tiene ánimos, Padre. Pero tú eres el único que da agua para vida eterna, amén. Ven al agua que da Jesucristo, nuestro Señor Jesús, amados amigos. Ven al agua, amados amigos, que va a saltar como ríos de agua viva, amados amigos, como una fuente de agua para vida eterna, amén. Y esa agua la da el Señor Jesucristo. Amados amigos, la mujer dijo que, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. En su desesperación, amados amigos, ella creyendo que el agua terrenal era la que le iba a dar la satisfacción, la que le iba a dar la llenura, amados amigos. Pero esa agua terrenal, amados amigos, volvería a tener sed. Pero ahora ella le dice aquí que le diera del agua que Jesús le está ofreciendo, para ya no volver a ir a ese manantial de agua, amados amigos. Porque cuando las personas se secan de agua, es cuando se empieza a marchitar la planta, amén. Por eso venimos al Dios del cielo, aquel que puede regar nuestra planta. Nosotros somos como arbolitos que necesitamos el agua viva, amados amigos, amén. ¿Cuántos quieren el agua viva, amados amigos y hermanos, que nos regala Jesús? El agua viva, amados amigos, es la que nos puede ayudar y sostener en las pruebas más difíciles, amados amigos, amén. Por eso venimos en esta noche creyendo a lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces también, amados amigos y hermanos, dice que respondiendo la mujer, amados amigos, que ella quería, amados amigos, de esa agua para ya no sacarla, él le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Y ahí nos damos cuenta, amados amigos, que nuestro Señor Jesucristo le dice esa palabra. Y la mujer samaritana, amados amigos, le dijo, yo no tengo marido. Y Jesús dijo, bien has dicho, porque, dice, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Él sabía, amados amigos, él escudriñó lo más profundo de su mente y de su corazón, de la mujer samaritana, amados amigos y familia. Y él conoce lo más profundo de nuestros corazones, amados amigos. Muchas veces tenemos que clamar a él y decirle nuestra petición, pero déjame decirte que él ya la sabe. Solamente quiere que tú y yo la digamos, que pidamos la ayuda, no seamos orgullosos. Todos necesitamos ayuda de algo, amados amigos. Pero el Señor, Él conoce tu causa, pero Él quiere que tú se la digas, amén. Que tú ores al Padre, que tú le ruegues al Padre, que tú derrames tus lágrimas, tu corazón, tu angustia al Padre Eterno, al Dios Creador, al Rey de Reyes. Él no quiere que vengas o que te quedes callado.
necesitando tú de algo, te quedes callado, amados amigos, porque muchos no reciben porque piden malas. Y dice su palabra, amados amigos. Por eso vamos a pedir al Dios del cielo. Vamos a clamar al Dios del cielo para que se calmen la marea allá afuera, para que se calme, amados amigos, el viento, para que se calme allá afuera, amados amigos, la tempestad, amados amigos. Amén. El Dios del cielo, el Dios todopoderoso, amados amigos, es el único que nos puede ayudar en medio de la tormenta. Amados amigos, la mujer, el corazón de la mujer fue descubierto por nuestro Señor. Pero ahora a ella le sale lo religioso a la señora. Porque ella le dijo algo a nuestro Señor Jesucristo, que el Señor Jesús le respondió así, amigos, vean. Le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Amados amigos, ella creía que solamente en la casa de Dios era el único lugar para adorar a Dios. Ella creía que en las cuatro paredes solamente era el único lugar para adorar a Dios, amados amigos. Eso es lo que la religión, amados amigos, muchas veces envuelve a las personas que no buscan de Dios, que no oran, que no leen su palabra. Solamente siguen, amados amigos, lo que una persona les dice. Tenemos que leer por nosotros mismos la palabra de Dios, amén. Que no solamente en las cuatro paredes está Dios ahí, no, amados amigos. Esa era la idea que tenía la mujer samaritana. Que solamente decía que deberían ir a adorar al templo. Dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, le dijo Jesús. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amados amigos, la mujer samaritana, ella creía que solamente yendo a Jerusalén, al templo, podía adorar a Dios. Pero Jesús le dijo que va a venir la hora. Nuestro Señor Jesucristo se lo profetizó a ella. Y ahora no hay templo ahí. Y ahora adoramos en espíritu y en verdad, amados amigos, al Padre. Amén. Así que si tu iglesia está cerrada, están cerradas las cuatro paredes, muchos amados amigos están llorando y sufriendo porque le cerraron un edificio, amados amigos. Pero amados amigos, el Señor nos dijo: id y predicar el evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados amigos, muchas veces nos conformamos con estar sentados en la banca, solamente calentando, solamente estar haciendo aniversarios de la iglesia, amados amigos, que de nada aprovechan, amados amigos. Estar haciendo, amados amigos, kermeses, cumpleaños, y en esas kermeses y cumpleaños y que hacen en el parque, amados amigos, no se sacan una bocina, amados amigos, para clamar al Dios del cielo, para predicar a los que van pasando, amados amigos. Yo he estado en esos lugares, yo he estado en esas reuniones, amados amigos. Da tristeza, amados amigos, que tengamos que hacer algo y que para las convivencias, para las kermeses, para las reuniones, para amados amigos, para el aniversario del título de la iglesia, amados amigos, porque lo hacen cada año, amados amigos. Déjame decirte que aquí no vas a ver un título, que yo estoy haciendo un aniversario, estamos haciendo un aniversario del título de la página, amados amigos. Aquí el que tenemos que recordar día con día es el Rey de Reyes, señores, señores, amén. A Él sea la gloria y la honra, amados amigos. No vivimos en el sistema de este mundo ya, amados amigos. Debemos de meternos en la palabra del Señor y de escudriñar las sagradas escrituras. Sigue clamando a Dios del cielo, amados amigos. A Él sea la gloria y la honra. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa noche. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo entre en sus corazones y los inunde de bendición en esta noche. Sin importar cuál sea la situación, sin importar qué es lo que esté pasando, sin importar qué es lo que hayamos hecho mal en el pasado. Yo pienso que todos hemos cometido algún cierto error en el pasado y por eso el Dios de los cielos está enojado. Hemos prostituido sus altares y por eso el Dios del cielo está enojado. Hemos hecho lo contrario a lo que la palabra de Dios nos manda y por eso el Dios del cielo está enojado.
Hemos sido fariseos dentro de la iglesia y por eso el Dios del cielo está enojado. Hemos hecho tantas cosas malas y por eso el Dios del cielo está enojado. Pero Dios nos ha dado un tiempo precioso, un tiempo para arrepentirnos, un tiempo como no vamos a volver a vivir otro en la historia. Mientras que tú vivas, no vas a volver a vivir otro tiempo como este. Aprovéchalo al máximo. Aprovéchalo leyendo la palabra de Dios. Aprovéchalo orando. Aprovéchalo de rodillas. Aprovéchalo pidiéndole a Dios que cuando Él venga, te encuentre haciendo lo bueno. Porque como se los he dicho anteriormente, cuando estemos delante de la presencia de Dios, ahí no va a estar el pastor mío. Ahí no va a estar mi sacerdote, ahí no va a estar mi mentor, ahí no va a estar quien quiera que me haya instruido en la palabra de Dios, no va a estar cerca de mí, no va a estar ahí, solamente va a ser entre yo y Dios. ¿Pero Dios me va a juzgar? Sí, porque yo tenía la palabra de Dios y no abría mi Biblia para escudriñar si todo lo que estaba yo haciendo en la iglesia era lícito o era ilícito. Amigos, hermanos, familia, tú que me ves, tú que me escuchas, yo vengo de lugares, yo he pasado por lugares. El Señor me ha permitido entrar a lugares donde sí se ha sentido y se siente la presencia de Dios, pero también me ha permitido ir a lugares y entrar en lugares donde da tristeza, y también he salido de lugares donde hay demasiada idolatría. Así es de que no habemos ninguno que no hayamos cometido error. Todos hemos cometido errores. Por eso Dios nos ha mandado de nuevo a nuestro hogar. Por eso Dios nos manda a nuestro hogar. Este es un tiempo donde Dios dijo, van a regresar a su hogar. Van a regresar a su hogar. ¿Y sabes qué me da miedo? Me da miedo cuando pase todo esto. Porque si sentimos que cuando pase todo esto, los tiempos que vienen son mejores, déjame decirte que no va a ser así, amigo, hermano, hermana, familiar, familia. Tú que nos escuchas, déjame decirte que para el mundo viene luto, viene mucho luto, viene mucha tristeza. Yo no te quiero asustar, no estoy aquí para asustarte, no estoy aquí para sembrar miedo en ti. Solamente quiero que te tomes el tiempo de escudriñar la palabra de Dios, como nosotros hemos estado haciendo. Porque siempre estábamos ocupados, todo el tiempo estábamos ocupados. Estábamos tan ocupados que no nos estábamos dando cuenta que estábamos perdiendo nuestra propia familia. Estábamos tan ocupados en el ir y estar trabajando, ir y venir a trabajar, en estar pensando en el sustento diario, en el diezmo que voy a dar a mi iglesia, o que si diezmo o que si no diezmo, o en tantas cosas que de verdad, amigos, familia, hermanos, es tiempo de que volvamos a la Biblia, es tiempo de abrir las Escrituras, es tiempo de que, ¿sabes qué? Si tu pastor te corre, si tu pastor te echa de la iglesia, gloria a Dios, porque gran galardón viene para ti. Déjame decirte que Dios dijo, ir y predicar el evangelio a toda criatura, a toda nación, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo discípulos, dice. Pero no, él sinceramente no especifica que solamente el pastor tiene que hacerlo. Sí, Dios nos da leyes y tenemos que sujetarnos a esas leyes, pero todos como servidores de Dios, me vas a decir que porque tú solamente eres un simple predicador de la palabra de Dios, pero que sabes lo que son los mandamientos divinos, no vas a bautizar a alguien solamente porque tienes primero que ir a pedir permiso a tu pastor. Déjame decirte que tu pastor se llama Cristo. Aquel que te está poniendo ese mandamiento se llama Cristo. Y si bien Él nos ha mandado a sujetarnos a las leyes de la iglesia, pero cuando las leyes de la iglesia no están conforme a la palabra de Dios, tú puedes
Tú tienes el derecho de saltarte esa ley y ir sobre esa persona para agradar al Dios de los cielos igual con las leyes terrenales. Debemos de cumplir con todas las leyes terrenales. Tenemos que obedecer a nuestros gobiernos, sí. Debemos hacer caso a las autoridades, sí. Pero cuando las autoridades van en contra del Dios de los cielos, cuando eso pasa, amigo, hermano, hermana, tú que me escuchas, Dios, el Todopoderoso, está viendo y te está viendo para ver cuál va a ser tu acción. Porque yo, déjame decirte, que si a mí me dicen que yo vaya en contra de mi Dios por seguir la ley terrenal, yo no voy a ir en contra de Dios. No me importa, no me importa lo que digan, no me importa que se burlen de mí, que me digan, no que tú te tienes que sujetar a la ley de este mundo, oiré y callaré. Porque yo sé que hay uno a quien yo voy a darle cuentas un día. Y por eso es que Dios está molesto, porque se han prostituido sus altares. Porque sus altares se prostituyeron. Porque se prostituyeron los altares. Se prestaron para negocio. Los altares se prestaron para vender la palabra. Los altares se prestaron para hacer inmundicia en los altares. Los altares se prestaron para comer dentro de los altares. Cuando el altar es sagrado. El altar de Dios es sagrado. El altar de Dios, en el altar de Dios no se come. En el altar de Dios no se come. No se come en el altar de Dios. En los tiempos antiguos, en los tiempos más antes, incluso para entrar a una iglesia, y te estoy hablando de una iglesia tradicional, te estoy hablando de una iglesia católica, me parece que caminaban incluso de espaldas para llegar al templo, a la iglesia, porque no podían darle el frente. Y si eso hacían en la iglesia católica, ¿qué está haciendo el pueblo cristiano? ¿Qué está haciendo el pueblo evangélico? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estamos haciendo? ¿De verdad qué estamos haciendo? ¿Te has preguntado si hemos hecho lo correcto? Así se llama esta oración el día de hoy, porque después de esto vamos a orar. Vamos a orar al Dios del cielo y le vamos a pedir al Dios del cielo que nos ilumine, que nos ayude y que nos guarde, porque nos hemos enfocado tanto, tanto en tratar de sacar la paja de nuestro hermano, pero no nos hemos enfocado en ver la viga que traemos en el nuestro. Tenemos, es tiempo de reflexionar, es tiempo de volver a la Biblia. El Señor cerró las iglesias. A Dios le plació cerrar la iglesia, porque toda iglesia, solamente aquella iglesia que esté abierta, déjame decirte que aquella iglesia que está abierta, es, yo creo que la única que no se ha prostituido, que hasta el día de hoy Dios le ha permitido seguir, pero no sabemos por cuánto tiempo, porque aquí hubo una iglesia que estuvo abierta, pero desgraciadamente ya está cerrada, porque hasta la licencia le quitaron al pastor, me parece, y es triste, porque él quizás solamente quería dar la palabra de Dios, pero desgraciadamente es que hemos prostituido el evangelio, lo hemos prostituido el altar de Dios, se ha prostituido. ¿Y cómo lo hemos prostituido? Muchas personas dirán, lo has prostituido con tu manera de vestir, lo has prostituido con tu manera de ser, lo has prostituido con esto, lo has prostituido con el otro, y enfocamos y le ponemos la lámpara y el foco al hermano, pero hermanos, todos a una. No hay uno santo, ni siquiera uno. No habemos uno solo. Por eso Dios nos ha mandado en este tiempo de cuarentena. ¿Qué significa la cuarentena? Para ti, ¿qué significa cuarentena? Para mí, cuarentena es cuando le dicen a una mujer que ha dado a luz, vete a tu casa por 40 días, guarda reposo. Después de esos 40 días, el cuerpo de esa mujer cambia, es un cuerpo nuevo, es un cuerpo más fuerte. Es un cuerpo más fuerte y ya es un cuerpo que puede resistir más a lo que venga, a cualquier cosa, a cargar peso, no sé, a tantas cosas. Antes yo decía, esas son locuras de las abuelitas, porque yo recuerdo que en cuanto llegué del hospital con mi bebé, luego me metí a la tina de baño a bañarme. Pero muchas de las veces hay cosas, hay tradiciones que ellos nos dan porque... Ok, ¿cuántos días se metió
nuestro Señor Jesucristo al desierto para poder comenzar su ministerio. Fueron 40 días, 40 días, 40 días de oración y de ayuno, 40 días de purificación. 40 días para que nos demos cuenta qué es lo que hemos hecho mal. ¿Qué hemos hecho mal? El pueblo de Dios que ha hecho mal. Déjame decirte, las cantinas están abiertas y las iglesias están cerradas. Dime con quién quiere tratar Dios. ¿Con quién está tratando Dios? Porque yo puedo ir a grabarte a una cantina el día de hoy. Y te puedo mostrar que los casinos están cerrados, pero las cantinas están abiertas. Hermano, hermana, amigo, amiga, tú que me escuchas. Yo soy bartender certificada, yo puedo trabajar, y no trabajo. ¿Sabes por qué? Porque el día de hoy yo tengo temor a Dios, pero yo tengo el permiso legal de trabajar aquí. Estoy certificada como bartender, yo trabajé en el palacio mucho tiempo. Amigo, amiga, tú que me escuchas. No trabajo, ¿sabes qué? Si ese fuera el caso de que yo tenga que salir afuera y decir, ¿sabes qué? Necesito un pan para comer y pedírselo a alguien más, lo haré. Pero no vuelvo ahí, no voy a volver. No voy a volver, ¿por qué? No es por ego, no. Es porque tenemos que ver qué es lo que hacemos mal en nuestra vida y por qué las cosas malas nos siguen sucediendo y por qué seguimos atrayendo cosas malas a nuestra vida. Es realmente lo que está dentro de nuestro corazón es lo que daña el cuerpo. Lo que hay dentro de nuestro corazón es lo que daña el cuerpo. Cómo yo pienso, cómo yo opino, tú no sabes si yo no te lo revelo. Tú no lo vas a saber nunca si yo no te lo digo. Déjame decirte el día de hoy que estamos prostituyendo y hemos prostituido la casa de Dios. Todos a una se vendieron, hubo prostitución. Hubo prostitución en los altares del Señor. De todas clases, de toda religión, de toda lengua y de toda nación, hubo prostitución. No hay una sola religión limpia, ni una sola religión que se haya librado. Solamente aquellos que se han guardado para el Señor están limpios y puros. Solamente los que se han guardado para Dios, porque tú eres la iglesia del Señor. Tú eres la iglesia de Dios, no las cuatro paredes, no el edificio. Tú, hermano, hermana, amigo, amiga, tú eres la iglesia del Señor. En ti comienza la purificación, en ti comienza la sanación, en ti va a comenzar. De ti depende que tu familia sea una familia feliz o una familia infeliz. De ti depende. Les hablaba de los 40 días de ayuno que nuestro Señor hizo en el desierto. Después de esos 40 días, Él salió con gran poder y comenzó, y ahí comenzó su verdadero ministerio. Ahí comenzó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí comenzó. Porque Él tuvo que pasar 40 días, porque Él comenzó, porque Él vino a esta tierra como hombre, a sentir como tú y como yo. Porque si no, un día íbamos a llegar y le íbamos a decir, Señor, ¿pero por qué me condenas? ¿Tú qué sabes lo que pasamos en la tierra? ¿Tú qué conoces de dolores? ¿Tú qué conoces de hambre? ¿Tú qué conoces de esto? ¿Tú qué conoces del otro? Tantas cosas que nos iba a decir el Señor, pero Dios nos va a responder. Yo ya estuve en la tierra, yo ya morí por ti, yo ya di mi sangre por ti, yo sufrí como hombre. Él le dijo a Dios, se lo dijo. Eli, cuando él estaba falleciendo, él y todos pensaban que él estaba llamando a Elías. Y los fariseos decían, veamos si Elías responde. No es así. Dios estaba clamando, Dios estaba sintiendo. Hay versiones que dicen, Señor, ¿por qué me has abandonado? Es que hay tantas versiones bíblicas, pero vamos a lo mismo. La Biblia sigue siendo la misma. La Biblia es la Biblia, tu Biblia, la que tú tienes en tu casa. Siempre y cuando no sea la nueva versión internacional, porque a la nueva versión internacional le han quitado versículos, le han quitado capítulos, le han quitado cosas. Y déjame decirte que cuando tú te arrodilles, delante del Dios de los cielos y ores al Dios de los cielos con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser,
cuando tú lo hagas de esa manera. Entonces, quizás esa carga que tú sientes en este momento pasará. Quizás va a pasar. Pero déjame decirte que casi, casi, yo siento en mi corazón. Y para esto yo los invito a que se queden, porque después de la prédica, después de esto, vamos a poner una prédica que se grabó hace exactamente un año el día de hoy. Hace un año se predicó esto en la iglesia donde estábamos predicando. Y nadie creyó que esto pasaría. Y hoy lo estamos viviendo. Porque nosotros somos personas, vamos a la Biblia, vamos a la palabra de Dios, pero también vamos e investigamos y comparamos lo que está sucediendo en el mundo con lo que la palabra de Dios dice. Y déjame decirte que la palabra de Dios no se equivoca. Amigo, amiga, tú que me escuchas, no sé. Algunas veces, gracias a los admins, gracias a las personas y que Dios bendiga a las personas que dejan pasar estas prédicas en sus grupos. Gracias a las personas, porque ustedes no saben cuántas almas están llegando a los pies de Cristo. Y ustedes no saben qué gran bendición están siendo para las personas. Las personas que no conocían de Dios, las personas que no tenían conocimiento de la verdad. Están llegando, tenemos prédicas que han llegado casi a las 5,000, perdón, oraciones que han llegado casi a las 5,000 vistas. Y ahorita más que oración, es un llamado de atención. ¿Te has preguntado, te has hecho esta pregunta, si hemos hecho lo correcto? ¿Hemos hecho lo correcto delante de Dios? Solamente déjame decirte, no lo has hecho tú, ni yo lo he hecho tampoco. Ninguno hemos hecho lo correcto. El día de hoy anhelamos que las puertas de las iglesias se abran y pensamos que cuando las puertas de las iglesias se abran, todo va a ser igual y que vamos a regresar a la iglesia como si nada hubiera pasado y aquí se acabó todo y para adelante. Déjame decirte, si tú crees que esto es una pandemia, si tú crees que esto es algo que va a pasar, que es algo pasajero, hermano, hermana, amigo, amiga, familiar, tú que me escuchas, sé que muchas personas me escuchan detrás de bambalinas porque no les conviene que los miren. Déjame decirte que el Dios de los cielos está airado, el Dios de los cielos está enojado con las iglesias, está enojado con los pastores, está enojado con los obispos, están enojados con todo aquel que hizo prostitución del evangelio y que prostituyó el evangelio y que es triste, la palabra de Dios no se vende. Si te hacen una donación, gloria a Dios. Si te quieren ayudar, gloria a Dios, porque dice la palabra de Dios que él no habrá justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, así dice la palabra de Dios, pero la palabra de Dios se ha prostituido, y yo no quiero ofender a nadie, pero la palabra de Dios se prostituyó, que si vienes vas a escuchar una oración, vas a dar una ofrenda, que si por esto vas a dar una ofrenda, vas a ofrendar. Da lástima lo que hicimos con el altar de Dios, da lástima que la iglesia las iglesias estén cerradas y que los bares estén abiertos, da tristeza. Ahora dime, ¿con quién está airado Dios? ¿Está airado con el mundo o está airado con la iglesia? Está airado más con los líderes de las iglesias que con el mismo mundo. Y esto ha afectado a todos. Y déjame decirte una cosa. La iglesia de Dios no es para ir a hacer show. La iglesia de Dios no es para ir a celebrar cumpleaños. La iglesia de Dios no es para andar haciendo nada de lo que hace el mundo. La iglesia de Dios es para ir a adorar a Dios, alabar a Dios, guardarle respeto. Y en la iglesia de Dios no se come. Dime en qué parte de la Biblia dice que la iglesia de Dios se tiene que hacer un aniversario cada año. Dímelo, por favor, porque ese dinero se podría emplear en niños que están en la calle, en niños que necesitan comida, en niños que quieren comer, que tienen hambre. He escuchado predicadores que dicen, no tengo ganas de que pase todo esto porque me quiero ir lejos a ayudar a niños de no sé dónde. Yo los invito, aquí en esta ciudad hay mucha gente con hambre el día de hoy. El día de hoy hay mucha gente con hambre. Defiende
al Dios de los cielos por encima de todo. No importa lo que pase. No importa lo que pase. Déjame decirte, son tiempos difíciles, sí. Yo te voy a decir algo. Yo tenía un trabajo. Y me habían dado un trabajo. Y ese trabajo yo lo perdí por el simple hecho de ser cristiana. Porque esta persona, esa persona sabía que yo era cristiana. Y él quiso burlarse de mí. Y él me dijo, bueno, pero tu Dios nos va a salvar, algo así. Pero estoy hablando de alguien, de un americano. Yo le dije, don't laugh at me. Le dije, don't mock at my, no te burles de mí. Le dije, no te burles de mi fe. Le dije, no te burles de mi fe. Dice, bueno, así nos vamos más pronto con el Señor. Le dije, no. Le dije, no te burles de mi fe, le dije. No te burles, le dije. Sí, dice, así me puedo morir antes y entonces ya cuando tú llegues yo te recibo. Me dio un coraje, hermano, hermana, amigo. Me dio un coraje porque eso es celo, eso es tener celo. Que no me importó. No me importó si me llamaba o no me volvía a llamar. Solamente le dije, le di su comida y le dije, o sea, porque es una persona ya grande de edad. Le di su comida y le dije, ¿sabes qué? No te burles de mi fe. Cuando volteó y me miró, lo miré con sus ojos rasados de llanto, como llorosos, como que supo que había hecho lo malo. Y me dijo, bueno, ¿me estás diciendo que soy malo, que yo no creo en Dios? Que yo no estoy diciendo eso, le dije. Yo solamente estoy diciendo que el verdadero virus de este planeta es el ser humano. Somos nosotros que nos hemos vendido todos a una. El gobierno se vende. La iglesia se ha vendido. Los que tienen autoridad se han vendido. El que tiene más dinero no ayuda al más necesitado. Todo es un negocio hoy en día. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que ser así, de esa manera? Si alguien se muere, no lo entierro si no me pagas tanto. Si te vas a casar, no te caso si no me das tanto. Ya basta. Ya basta de corrupción. Ya basta de que hemos prostituido los altares de Dios. Los hemos prostituido y se han prostituido por años. Ahora yo te voy a decir, ¿tú crees que yo estoy limpia de pecado? Claro que no, por eso estoy aquí el día de hoy. Porque me he dado cuenta que es esto lo que está pasando. ¿Sabes qué? Si todos los pastores que tengo en mi Facebook me borran, ¡gloria a Dios! Porque al único pastor que yo le tengo que dar gloria es a Cristo Jesús. Él es mi maestro, Él es mi redentor, Él es mi fuerza, Él es mi poder. Él no es religión. Siempre se los he dicho, me dicen, ¿de qué religión eres? Yo no tengo religión, tengo una relación con Cristo. Llámale religión si tú quieres, pero tengo una relación con Cristo. Soy cristiana, sí, porque creo en Cristo, en un Cristo vivo. Por eso soy cristiana. Porque sigo su palabra y sus enseñanzas. He sufrido, sí. He sufrido hasta por parte de mi familia, sí. ¿Me ha menospreciado mi familia por esto? Sí. ¿He tenido problemas por esto? Sí. ¿He parado? No. No me importa. Porque hay muchos cristianos hoy en día que se dicen ser cristianos, pero no le dicen a su hermano, a su hermana, a su amigo, a su amiga, lo que estás haciendo está mal. Y si tú no paras el día de hoy, el día de mañana vas a tener que pagar las consecuencias porque eres cobarde, porque esa es cobardía. Déjame decirte que esa es cobardía. ¿Y quién te dice que mañana vas a vivir? ¿Quién te dice a ti que vas a vivir para mañana? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. El Señor te está hablando en esta noche. El Señor te está hablando en esta preciosa noche, que todavía es de noche aquí. Decidimos hacer esto temprano porque hay una prédica que se grabó hace un año, cuando estábamos en la iglesia. Y mi esposo la va a poner en la página Seguir a Jesús Primero. Después que termine esto, después que habramos orado, porque vamos a orar. Ustedes van a orar por mí, todo aquel que es cristiano y que es hermano en Cristo, en la fe, en Cristo Jesús. No te estoy hablando de religiones. Estoy hablando, si tú crees en un Cristo vivo, si tú crees en el Salvador del mundo,
A ti te lo estoy diciendo. Tú eres mi hermano, entonces. A ti te lo estoy pidiendo. Tú vas a orar por mí y yo voy a orar por ustedes. Porque si tu petición muchas veces es turbada y no se cumple, es porque no pedimos bien. Dice que pidamos en el nombre de Jesús. En su nombre tenemos que pedir. Porque si tú estás diciendo que estás orando a Jesús, pero tú no estás sacando la idolatría de tu hogar, déjame decirte que tú sigues atado y sigues encadenado y no hay para dónde te hagas y tu petición está siendo estorbada. Perdóname, pero así es. No te quiero ofender. No vine aquí a ofenderte. No vine aquí a ofenderte. Solamente vine a decirte la verdad. Solamente vine a decirte lo que Dios ha puesto en mi corazón, lo que Dios quiere que hable. Nos hemos prostituido como iglesia. Nos prostituimos. Permitimos gente que no debimos de haber permitido arriba de los altares. Y no sé a qué gente permitimos, pero quizás nosotros, dentro de nosotros, el Espíritu Santo sí nos decía, esta persona no es lícita para estar aquí, o esta persona sí lo es, y sin embargo soltábamos el micrófono. Quizás también hacíamos cosas ilícitas que a Dios no le agradaban, o quizás por no herir al hermano, a la hermana, que eran nuevecitos, dejábamos pasar tantas cosas. Pero no es así, no es así. Juan el Bautista predicaba fuerte, fuerte, él predicaba fuerte. Él predicaba fuerte, les decía generación de víboras. Generación de víboras, les decía. Pero a Dios le plació que fuese ese hombre el que bautizara a nuestro Señor Jesucristo. A Él le plació utilizarlo a Él para que bautizara a nuestro Señor Jesucristo. Es que Dios puede utilizar a cualquiera. Dice la palabra de Dios que si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar por nosotros. ¿Qué es lo que estamos esperando, amigos, amigas, hermanos? Ya es tiempo. ¿Sabes que me da miedo que esto pase? ¿Sabes que me da miedo que la cuarentena y todo esto que dicen pase? Porque la palabra de Dios en San Mateo, la palabra de Dios en San Mateo no me dice a mí que las cosas van a ser mejores después de que esto pase. Yo no estoy leyendo eso en el capítulo 24 de San Mateo. A mí me está diciendo que son principios de dolores. Si no, ustedes vayan a la página a seguir a Jesús primero. Después que se termine esto, vean la prédica, vean lo que ahí se habló. De verdad, hermanos, nosotros no estamos aquí para asustar a nadie. No estamos aquí para asustarte. Si la palabra del Señor te asusta, de verdad, perdóname, yo no quiero asustarte. Déjame leerte, vamos a ir a leer una parte de la palabra de Dios que está en Isaías 24. El Señor me ha estado llevando a Isaías, y a Isaías, y a Isaías. Y en Isaías he encontrado tanta profecía para estos días también. Yo no sé cuántos crean que el Señor nos habla a través de toda la palabra de Dios. Dice, he aquí en Isaías 24, para los nuevecitos, todos aquellos que están comenzando a agarrar su Biblia, es el versículo 24 de Isaías. Amén. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como el pueblo, también al sacerdote, como al siervo. Así a su amo, como a la criada. A su asna, como al que compra. Al que vende, como al que presta. Al que toma prestado, como al que al ogro, así que lo recibe. Quiere decir que también al que presta a cambio de intereses. Dice en el versículo 3, dice, la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Los altos pueblos de la tierra el día de hoy están enfermos. ¿Y qué podemos hacer tú y yo para cambiar esto?
Mucho. Podemos hacer mucho. Mucho podemos hacer. Para empezar, puedes entrar en un tiempo de ayuno y oración. Que el ayuno no te va a venir mal porque el ayuno sana tu cuerpo. Podemos entrar en un tiempo de ayuno y oración. Pueden entrar en un tiempo solamente de oración si no saben cómo ayunar. Pero no podemos estar callados, ya no podemos, tenemos que volver a la palabra de Dios. Hoy en día hay tanta facilidad para volver a la palabra de Dios, pero no lo hacemos. Nos da miedo, no sé qué es lo que nos pasa. No sé por qué. Y yo les digo de verdad, de corazón, a mí me da miedo que todo esto pase. Me da miedo que todo esto pase porque digo, Señor, cuando pase todo esto, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder después cuando ya haya pasado todo esto? Me da miedo, hermanos. Me da mucho miedo, de verdad. Se los digo de corazón, me da miedo. Y les digo como les digo. La palabra de Dios me ha estado llevando mucho al libro de Isaías. Mucho, 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 pero me tardaría un montón de tiempo en explicarles qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha estado pasando con mi vida y por qué regreso y regreso a la palabra, al libro de Isaías y al libro de Isaías. Me tomaría mucho tiempo explicárselos, pero se los voy a decir en pocas palabras. Vayan a su libro, abran la Biblia en San Mateo 24 y lean. Lean y ustedes por sí mismos se van a desengañar. Mateo, San Mateo, como diga en tu palabra. Ustedes mismos se van a desengañar si todo esto va a mejorar o va a empeorar. Yo digo que para los que estamos en Cristo, todas las cosas obran para bien. Todas las cosas obran para bien. Así es de que si tú estás en Cristo, en esta preciosa noche, no temas, no tengas miedo. Pero si tú no te has agarrado de la mano del Maestro, de ese Maestro que cerró las iglesias porque se cansó, porque se enfadó de la prostitución que llevamos a sus altares, de prostituir sus altares, de ir a comer en sus altares. El altar de Dios no es para ir a comer. Y dime en qué parte de la palabra de Dios dice que tienes que celebrar el aniversario de tu iglesia. Se prostituyó la iglesia. Se prostituyó todas las religiones. Por eso yo les digo, no tengo religión. Tengo una relación con mi creador y se llama Cristo Jesús. Y si tú a mi Señor le quieres llamar religión, llámale como tú quieras, pero yo te voy a decir una cosa, que el día que tú estés enfrente de la presencia de Dios, tú vas a tener que dar cuenta por cada cosa que salió de tu boca, así como yo. Dice la palabra de Dios que no debemos de juzgar, sino es con justo juicio. Y yo te voy a decir, todos prostituimos nuestros altares, todos lo prostituimos. El altar de Dios es sagrado, el altar de Dios no es para ir a comer, el altar de Dios no es para ir a bromear, el altar de Dios no es para cobrar, el altar de Dios no es, si tú le vas a ofrendar al Señor, gloria a Dios porque nació de tu corazón y porque vas a ofrendar con un corazón limpio y agradable y recto delante de Dios. Pero si tú estás enemistado con alguien, no ofrendes porque Dios no va a ver esa ofrenda con agrado. Se prostituyó la iglesia. Todos nos prostituimos. Todos nos hemos prostituido. Todos a una. Los bares están abiertos y las iglesias están cerradas. ¿Quieres que te lo pruebe? Yo entro a cualquier bar que tú quieras. Tomo fotografías o hago un video y lo saco al aire para que tú veas que los bares están abiertos y las iglesias están cerradas porque se prostituyó la iglesia. Se prostituyó la iglesia del Señor. Los que pastoreaban y decían que estaban pastoreando o decíamos que estábamos pastoreando, no estábamos pastoreando porque seguíamos pastoreando a los mismos. Yo por eso nunca saqué la gente que tenía en mi Facebook, fueran ateos, fueran rockeros, fueran católicos, fueran lo que fueran, no saqué a nadie porque Dios no hace excepción de personas. Dios no hace excepción de personas. Perdón, entró una llamada y esto siempre pasa cuando va a haber bendición. Pero sigan en comunión con Dios.
Manden un like si siguen escuchando la transmisión, si no la paramos hasta aquí. Pero solamente déjenme decirles, alguien diga algo si es que esto se sigue grabando. Esto siempre pasa, siempre está pasando, todo el tiempo está pasando. Pero es siempre que va a haber bendición, algo así sucede. Pero yo te voy a decir en esta noche, cualquier trama del enemigo, yo lo cancelo en el nombre de Cristo Jesús y declaro que toda persona que quiera dañar esta transmisión, que quiera hacer daño a esta transmisión, no va a salir bien librado. Porque estos son tiempos para meditar, son tiempos para doblar rodilla. Estos no son tiempos para andar jugando. Estos no son tiempos para andar, para estar jugando ya con la palabra de Dios. Dios es Dios por encima del mundo entero y Él te lo ha demostrado. En unos cuantos días Él permitió, Él no hizo esto, lo hizo la maldad, pero Él permitió que esto sucediera para que cada continente de la tierra fuera lastimado. ¿Por qué? Porque se aumentó la maldad, Y aquellos que decíamos que estábamos pastoreando el mismo rebaño, semana tras semana, no, hermano, no, amigo, no, amiga, no, no. Tenemos que ir a los de afuera, por eso Dios nos mandó a la casa. ¿No quieren hacer su trabajo? ¿No quieren evangelizar? ¿Quieren seguir evangelizando a los que ya conocen del evangelio? ¿O que los voy a mandar a su casa para que reflexionen? Para que reflexionen qué es lo que están haciendo. ¿Siguen haciendo sus reuniones? Ahora sí que volvimos a la senda antigua, como antes, como los apóstoles se reunían en sus casas, como la iglesia anteriormente se reunía en su casa. Así estamos. Pero perdón si grito, si levanté mi voz, no estoy enojada, simplemente me he dado cuenta que todo lo hemos estado haciendo mal, al revés de lo que dice la palabra de Dios. No hemos estado hablando la verdad. Bien es cierto que un par de personas hemos estado diciendo la verdad y les hemos estado diciendo a nuestros amigos, esto está mal, no hagas esto, aquello, no lo hagas, pero no todo lo estamos haciendo, hermanos. ¿Qué pasa con los demás? ¿Qué sucede con los demás? Tenemos que volver a la senda antigua, tenemos que volver a la Biblia, tenemos que volver a nuestra casa. Dios dijo, ok, es un tiempo de purificación. Les voy a dar un tiempo para que se purifiquen. Y si en este tiempo no nos purificamos, ¡ay de nosotros! Porque ahí sí va a venir el ¡ay! ¡Ay! Ahí sí vamos a estar gritando. Ahí sí vamos a estar llorando, de verdad. Si ahorita estamos incómodos, Yo no quiero pensar qué es lo que va a pasar cuando de verdad nosotros ya pase todo esto. Pensamos que vamos a regresar a la iglesia como antes. La iglesia ya no va a ser igual, amigo. Hermano, hermana, tú que me escuchas. No quiero entrar en detalles, pero la iglesia ya no va a ser la misma. De verdad que la iglesia ya no va a ser la misma. Va a ser diferente. Todo va a cambiar. Las cosas van a cambiar. Tú vas a cambiar, tú ya no vas a ser el mismo, ya no vas a actuar igual. Nadie va a actuar igual. Ninguna religión va a actuar igual. Déjame decirte que solamente la religión que le va a preparar el camino al anticristo, solamente la religión que está preparando el camino del anticristo, va quizás a seguir trabajando igual. Pero el resto de nosotros no. La verdadera iglesia de Dios no va a trabajar igual. Ya no vamos a trabajar igual. Vamos a ser diferentes. Ahora sí vamos a ir a llevar el evangelio. Donde no queríamos ir, ahí es donde vamos a tener que ir. Con los que estaban afuera, con los que estaban en la calle. No es que no te juntes con los pecadores, no te juntes con los impíos. No. ¿Dónde andaba Jesús? ¿Dónde andaba Jesús? Cristo andaba en la calle. Él andaba con los prostitutas, Él andaba con los cobradores de impuestos. Él andaba con todas las personas. Él andaba con todas las personas que de verdad, si nosotros no vamos a predicarle a la prostituta, si nosotros no vamos a predicarle al que está metido en la drogadicción, si nosotros sacamos toda la gente que no piensa como nosotros de nuestro Facebook,
¿Cómo van a escuchar ellos la palabra de Dios? ¿Sabes que ese día Dios te va a cobrar esa sangre y la va a demandar de tu cabeza? ¿La va a demandar de ti? ¿Sabes que Dios va a demandar esa sangre de ti? Tenemos que volvernos atrás. ¿Sabes que mi garganta está muy lastimada porque últimamente hemos orado? Hemos predicado, también hemos en inglés. No lo hemos hecho solamente en español. Dios nos ha dado palabra también para los americanos. Hemos alabado, mi garganta ya no me da más. He gritado, he hablado, he cantado, pero no importa mi garganta, que se rompa mi garganta. Pero que el mundo sepa que son tiempos de reflexión, son tiempos de volver atrás, de tener misericordia de nuestros hermanos, de aquellos que no conocen la palabra, decirles, mira, abre tu Biblia en tal versículo, y ser pacientes, y tener paciencia con ellos. Es que si nos rodeamos solamente de la gente que nosotros conocemos, que piensa, o que creemos que piensa como nosotros, amigo, hermano, estamos perdidos, no vamos por un buen camino. Dios nos va a pedir cuentas por todas esas sangres. Dios nos va a pedir cuenta. Y ya ha habido mucha gente que se ha muerto, déjame decirte, desde que nosotros hemos estado en el ministerio. Es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de volver al Dios de los cielos. Es tiempo de decirle, Padre mío, en el tiempo que estuve metido ahí en esa iglesia, hubo mucha gente que se perdió. Hubo mucha gente que padeció y que no escuchó tu palabra. Que no te escuchó. Que no te escuchó, Señor. Ha muerto mucha gente que no escuchó de tu palabra, pero yo nunca le dije la verdad. Esa sangre va a correr por tu cabeza, amigo, hermano. Acuérdate. Dobla tu rodilla el día de hoy. Dobla tu rodilla y pídele al Dios de los cielos que tenga misericordia de nosotros. Pídele a Dios, al Dios de los cielos, que tenga misericordia de nosotros en esta preciosa, ya casi, ¿no? Todavía es noche, comenzamos temprano. Como les dijimos, después de esto les vamos a poner una prédica que se grabó hace exactamente un año en seguir a Jesús primero. Hace un año que grabamos esa prédica y el día de hoy estamos viviendo cosas semejantes. Santo Padre, yo solamente le digo, Señor, de verdad que antes de hacer esto, yo lloré porque yo no quería decir esto. A mí no me gusta lastimar a la gente. La gente que ya me conoce saben que no me gusta lastimar a las personas. No me gusta. He sido engañada, me han mentido, pero a pesar de todo no me gusta lastimar a nadie. Soy una persona que no me gusta lastimar a las personas. Siempre le he dicho a mi esposo, prefiero bloquearlos que lastimarlos. De verdad, hermanos, volvamos atrás. Volvamos atrás, por favor, regresemos. Ya no es tiempo, ya no es tiempo de jugar a ser cristiano. Es que yo soy cristiano. Sí, todo aquel que dice creer en Cristo es cristiano, pero me pregunto yo, ¿es suficiente creer en Cristo? ¿O tenemos que poner nuestra fe a obrar? Tengo que obrar como Él. Tengo que ser como Él. Tengo que tener celo como Él. Así como cuando estaban los mercaderes en el templo, que Él se molestó, se enojó y los echó. Así debemos de ser. Cuando tú veas que alguien más vuelve a meter comida en tu iglesia, cuando si se vuelven a abrir las puertas de tu iglesia y tú veas que meten comida en esa iglesia, o lo sacas o te sales tú. Porque ya no es tiempo. Ya no es tiempo de prostituir el altar de Dios. Se terminó la glotonería, se terminó, hasta aquí llegó. Ya no más prostitución en el altar de Dios. Dios ya no quiere prostitutas. Ya no quiere prostitución. Dios ya no quiere venta libre, ya no quiere. ¿Qué hemos hecho de las iglesias? ¿Qué hemos hecho de la santidad de Dios? ¿Qué hemos hecho con el Dios de los cielos, al que nos le arrodillamos todos los días? Padre, que ya pase esto. ¿Qué hemos hecho?
los bares abiertos, las iglesias cerradas. Enfermó la tierra. Prostituimos el evangelio. Eso es lo que hicimos, prostituir el evangelio. El evangelio no se vende, amigo, hermano. Déjame decirte, hasta el día de hoy nosotros y las personas que nos acompañaron en nuestra iglesia saben que nunca, nunca pedimos el diezmo. Nunca lo pedimos. No porque no sea bíblico, no porque yo no crea en él o no. Yo les voy a decir algo. Hasta el día de hoy yo no he estudiado al 100% lo del diezmo. Yo no te puedo, yo no soy maestra de esto. Lo que sí sé es que te voy a decir una cosa. Que mi padre me dice, a mí en la palabra de Dios, el Señor me dice, que si mi madre tiene hambre, y yo prefiero decir, es corbán, o sea, es mi ofrenda para Dios, a Dios no le agrada. Porque mi madre tiene hambre, a Dios no le agrada. También la palabra de Dios me dice, y me enseña a mí, que si yo estoy enemistado con mi amigo o con un hermano, dice que deje mi ofrenda sobre el altar. Y vaya y haga las paces con mi hermano. Y entonces regrese y ya puedo ofrendar a Dios. Y Dios lo va a ver con agrado. Pero oremos a Dios. De verdad oremos a Dios que todo esto pase. Porque si la iglesia del Señor somos nosotros, aquí en este tiempo le vamos a probar a Dios que nosotros somos la iglesia de Dios. Porque muchos están diciendo, muchos dicen, que el diablo se está riendo de nosotros. Y quizás sí, quizás se está riendo de muchos. Pero déjame decirte, no le permitas que se ría de ti. Que jajaja, porque cerraron las iglesias, pero los bares están abiertos. Pero no le permitas que se ría de ti. Porque déjame decirte que dentro de ti está la iglesia del Señor. Tú eres la iglesia del Señor. El Espíritu Santo se mueve en ti. Tú tienes alma. Y esa alma un día va a ir a dar cuentas a Dios. El polvo al polvo regresa, pero el alma regresa a su Creador. Y vamos a ir a dar cuentas a nuestro Padre. Por eso yo te pido en esta preciosa noche, que si tú, por favor, eres hermano en la fe, eres cristiano, te pido por favor que levantes tu mano al cielo. Vamos a orar por nosotros mismos. El día de hoy vamos a orar por nuestras vidas. Tú vas a orar por mi vida. Y yo voy a orar por tu vida. Tú vas a orar por mi familia. Y yo voy a orar por tu familia. Y déjame decirte, Dios no te va a dejar con hambre, como yo les dije anteriormente. A mí me han quitado trabajos por defender al Dios del cielo. Y estos son tiempos difíciles, pero a mí no me importa. A mí no me importa. Te voy a decir por qué. Porque yo sé que mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi sustento viene de Dios. Mi sustento no viene del hombre. Mi sustento viene de Dios. En cuanto a lo demás, hermanos, de verdad les pido disculpas a quien sea si estoy ofendiendo, porque estas prédicas llegan lejos y llegan a mucha gente. Hay, no son prédicas, no sé ni qué. Es lo que Dios pone en nuestro corazón, oraciones, llámale como tú quieras. Pero de verdad que Dios está trabajando en todos y cada uno de nosotros por separado. Levanta tu mano al cielo ahí donde estás y vamos a orar al Dios de los cielos. Ustedes van a orar por nosotros, por nuestra familia, y yo voy a orar por la de ustedes. Amén. Y también vamos a hacer una oración especial de una hermanita que nos pidió una oración. Vamos a estar orando por un muchacho que hasta el día de hoy no lo han encontrado. Y yo les pido a todos ustedes que me escuchan, porque sé que a veces, gracias a los hombres de Dios, a los admins que permiten que esto entre a sus páginas, se están alcanzando almas para Cristo. Y quizás ellos ya no se suelten de su mano, porque dice la palabra de Dios que no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Amén. Hermanos, los amo. Si tu amigo te dice la verdad, es porque te ama. Aquel que no te dice la verdad y te dice lo que tú quieres oír, no es tu amigo, no es tu hermano. Dejemos de prostituir el altar de Dios y comencemos una vida recta delante de nuestro Padre. Amén. Yo los amo con todo mi corazón. Los amamos con todo nuestro corazón. Por eso es que hacemos esto. Para mí sería más fácil estar viendo la televisión, estarme riendo,
estar viendo, no sé, una película. Pero no, es tiempo de Dios, es el tiempo de Dios. Amén. Levanten su mano, porque yo soy tan pecadora como todos ustedes y todos hemos pecado, todos a uno. No hay uno solo que no hayamos cometido errores. Todos tenemos errores. Amén. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Que si hemos estado haciendo lo correcto, que esto no te ofenda si has estado haciendo lo correcto. Pero si no hemos estado haciendo lo correcto, ora por mí, ahí donde tú estás, porque tampoco nosotros hemos hecho lo correcto. Prostituimos el altar de Dios. Levanten sus manos, amigos, hermanos, familia en Cristo. Padre mío, venimos delante de su presencia, Padre bendito. Aquí estamos mi esposo y yo, Padre Santo, bendito Dios. Que Él me permitió, Padre, hablar, Padre bendito. Padre amado, bendito Dios, Señor amado. Aquí estamos, Padre, delante de tu presencia, Señor. Bendito Dios amado, Señor Jesucristo. Tu palabra dice que donde dos o tres reunidos estén en tu nombre, ahí tú has prometido estar, Padre Santo. Bendito Dios amado, no es casualidad, Padre bendito, que por estos días, Padre bendito, de fiesta, Padre solemne en Israel, Padre, se haya visto esa luna rosa, Padre. Esa luna rosa significa juicio a la tierra, Padre amado. Oh, bendito Dios eterno, yo te pido que tengas piedad y misericordia de nosotros como pueblo, de nosotros como nación, de nosotros, Padre, alrededor del planeta, Señor Jesucristo. De todos nosotros, Padre, que conocíamos y conocemos tu palabra, bendito Dios, pero que no habíamos estado haciendo lo correcto. Señor amado, Dios Padre, Dios Todopoderoso, Señor, tú sabes, Padre, que a mí no me gusta, Padre bendito, hacer sentir mal a nadie. Señor amado, tú sabes y conoces, Padre bendito, que a mí me gusta ser amable con todos, Padre, pero muchas veces no puedo, Señor. Muchas veces tengo que hablar lo que pusiste en mi corazón y decirlo, y no es fácil, Señor. No es fácil, Padre, no es fácil. Te pido, Padre, que tengas misericordia, Padre bendito, de todos mis hermanos, Padre bendito, alrededor del mundo, Padre, donde quiera que ellos estén, Padre bendito, que están escuchando esta grabación. Padre amado, te pido con todo mi corazón, Padre, que los bendiga, Señor, que los perdone, Señor, de todos sus pecados, Padre bendito. Perdónale, Señor Jesucristo, porque en verdad no sabíamos lo que estábamos haciendo, no sabían lo que hacían, Señor. Padre bendito, tú tenías que pasarnos por esta prueba para darnos cuenta, Señor Jesucristo, que hemos estado haciendo todo lo contrario a lo que tu palabra dice. Menos ir y predicar tu evangelio por todo el mundo, a toda criatura, a toda lengua y a toda nación, Señor Jesucristo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Bendito Dios amado, Padre Santo, ayúdanos, Señor Jesucristo, a amarnos como verdaderos hermanos, Señor. Padre, bendito Dios, perdona todas y cada una de nuestras ofensas, Padre. No permita, Señor amado, que nada de lo que hemos hecho mal, Padre, caiga sobre nuestra generación, sobre nuestros hijos. Los bendecimos, Padre, desde la planta de sus pies hasta las coronillas de sus cabezas, Señor. Bendícelos tú, Señor amado, pues nosotros no tenemos el poder, Señor. Bendice nuestra familia, Señor. Si muchos se han perdido, bendito Dios, muchos hijos de personas están en este momento, se han perdido, Señor amado, Padre bendito. Muchos han huido de casa, Señor Jesucristo, Padre, yo te pido que los regreses, Padre bendito. Ayúdalos a regresar, Señor Jesucristo. Padre, que meditemos y reflexionemos qué es lo que hemos estado haciendo mal. Pero sobre todo, Padre, bendice nuestros hijos, Señor Jesucristo. Háblanos a través de ellos y a ti te place, Padre amado. Bendito Dios, síguenos dando palabras. Palabra, bendito Dios, háblanos a través de tus santas escrituras, Padre amado, porque tu palabra misma dice, escudriñar las escrituras, pues me parece que en ellas se encuentra la vida eterna. Oh Señor amado, te pido con todo mi corazón que bendigas a cada uno de los que están escuchando esta grabación. Bendice sus vidas, Señor, bendícelos desde la planta de sus pies hasta las coronillas de sus cabezas, Padre. Manda ángeles alrededor de sus casas, Padre bendito, para que el ángel de la muerte no pueda tocar sus hogares, Señor.
Cúbrelos, Padre bendito, en esta noche, Padre bendito. Cubre a mis hermanos, Señor. Cubre a todo aquel que se hizo presente, Padre bendito, en esta oración, Señor Jesucristo, Padre bendito. Padre amado, Señor amado, bendito Dios, cúbrelos, Padre, por favor. Cúbrelos, bendito Dios. Perdona nuestras ofensas, Señor. Perdónanos, Señor Jesucristo. Perdónanos por haber hecho lo malo. Perdónanos por haber prostituido tus altares, Señor. Perdónanos por haber hecho lo contrario, Señor, a lo que tu palabra decía. Perdónanos, Señor Jesucristo, si muchas veces hablamos sin sabiduría. Señor, perdónanos, Señor Jesucristo. Perdónanos, Padre bendito, si muchas veces, Padre bendito. Muchas veces yo me pregunto por qué. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tengo que decir esto? ¿Por qué tengo que hablar esto? Yo no sé, Señor. Solamente sé lo que tú pones en mi corazón. Perdóname, Señor Jesús, perdóname por favor, no quiero ofender a nadie. Señor bendito Dios, yo te pido que los perdones a todos y a mí me perdones más, porque yo estoy hablando, Señor Jesucristo, y un día, Padre bendito, voy a estar delante de tu presencia y solamente tú eres el único que me va a poder decir, hiciste bien o hiciste mal. Señor amado, yo he cumplido en traer tu mensaje, Señor. Yo ya cumplí, Padre bendito, que ya no corra por mí, Señor. Esto ya no corra de mí, Señor. Padre bendito, yo te pido que bendigas, Padre, a todos mis hermanos. Que traigas a casa, Señor, a este muchacho que se perdió, Señor Jesucristo. Que nos des razón de él, Padre bendito. Que veas, Padre bendito, el sufrimiento de sus amigos y familia, Señor Jesucristo. Él se apellida Magaña. Yo sé que la familia de él saben quién es. Oro por él. Ángeles lo cubrirán, que ángeles de Jehová lo cubran donde quiera que él esté. Declaramos que él está bien, porque para el Señor nada es imposible. Señor amado, bendito Dios, tú puedes cambiar el tiempo, Padre. Si tú me has dado dos veces la oportunidad de volver a la vida, Señor, no ha sido nada más porque sí. Es porque alguna misión tienes para mí. Señor, yo muchas veces te he dicho, Señor, ven ya, pero no va a ser cuando yo quiera. Dice tu palabra que ni el día ni la hora, nadie lo sabe, solamente el Padre. Señor amado, te pido, Padre bendito, que tu mensaje sea entregado donde debe de ser entregado. Que caiga en buena tierra, Padre bendito, si vino de parte de ti. Señor, bendigo, Padre, todos los que nos están escuchando, Padre bendito, y te pido que bendigas mi familia, Señor. Que tengas piedad y misericordia de ellos, Señor amado, de todos y cada uno, Padre. De los que componemos esta familia, Señor, esta familia, esta preciosa familia de Dios. Que entiendan, Padre amado, bendito Dios, que cuando se ama, Padre bendito, tenemos que hablar la verdad, Señor. Porque el que no te ama, el que es hipócrita, el que no te dice la verdad, el que te tapa, no es tu amigo. Aunque me duela, yo quiero escuchar siempre la verdad. Aunque me duela, yo quiero que el Señor me corrija. Algunas veces leo la palabra de Dios y lloro. Porque la palabra de Dios me está leyendo a mí. No la estoy leyendo yo. Ella me está leyendo a mí. Señor amado, te entrego tu pueblo, Señor. Entrego, Padre, estas personas que se han hecho presentes porque sé que si se hicieron presentes es por un motivo. Tú tienes grandes planes para su vida. Porque grande, Padre, ha de ser el ministerio que has puesto en sus manos, Señor. Grande es el ministerio que les has dado, Señor. Solamente tú lo sabes, Señor. Grande es la comisión que tú has puesto en las manos de ellos, Señor. Por eso es que ellos hasta este momento están presentes. Les amamos con todo el corazón. Yo te pido con toda mi alma y todo mi corazón que si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, yo no te pido nada. Yo no te pido donaciones. Yo te pido que compartas esta grabación con alguien para que sea de bendición para otra persona. Ayuda a aquellos que aún no han podido comprender que prostituimos los altares del Señor. Ayúdalos. Padre amado, bendito Dios, Padre, he entregado tu palabra, Señor, a todo aquel que guste. Ahorita en unos 15 minutos se va a estar llevando a cabo una grabación en la página Seguir a Jesús Primero. Y esto se grabó hace un año y ahora las cosas están sucediendo. Que Dios los bendiga. Les amamos con el amor de Cristo. Les pedimos que nos lleven en sus oraciones. Así como nosotros estaremos orando por todos ustedes de igual manera. Que Dios los bendiga, pueblo de Dios, amados hermanos, amigos y familia. Amén y amén.